Son las 6:48, tenemos a Jorge, que está en el sector de la Atarazana. Usted sabe, aquí en RTS, hoy muy temprano le anunciamos los cortes de luz que arrancan a partir de hoy. Jorge, tú tienes los horarios porque en Atarazana también se va a ir la luz, ñañito lindo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Alison, amigos? Buenos días. Sí, me dicen que la energía eléctrica se va a las 11 de la mañana y regresa a las 2 de la tarde, pero no en toda la ciudadela, en parte de la Atarazana, así como en la FAE, en la Kennedy Norte, en Albatros y otros sitios del noreste del puerto principal. Aparte de tener este horario, ojo, 11 de la mañana a 2 de la tarde, también tengo por acá un menú muy exquisito que a usted le va a encantar, Alison. Acá vienen los típicos bolones criollos caseros para el pueblo. Me dicen que es del racimo a su paladar, directo. Del racimo pasa acá a la sartén y al plato. Bolones mixtos, ve, con juguito de bistec gratuito. Yo quiero preguntarle acá a las emprendedoras, dama, buenos días, buenos días. ¿A ustedes también les va a afectar este tema del corte de energía eléctrica? Claro que sí. ¿Por qué forma les afecta a los comerciantes? En primer lugar, se daña todo lo que nosotros compramos, por ejemplo, el chicharrón, el queso, la carne, todo eso nos afecta. Sin embargo, el guayaquileño, el ecuatoriano es resiliente y busca siempre soluciones, ¿verdad? Así es, buscamos soluciones, nunca nos quedamos ahí tranquilos, sino que tratamos de mejorar, de salir adelante. Un datito, cómprese una hielera, hielito con sal en grano, le dura toda la madrugada. Bueno, no, bueno, pues, me despido solamente con los precios del producto que usted vende. ¿Qué ofrece? Lo que vendemos es bollo, bolón. El bolón vale 1.50 de chicharrón o de queso. Y el de mixto vale $2. Muéstreme un bolón. $1.50 un bolón mixto. Eso es un balón, pues, amiga. ¿Cuánto cuesta? 1.50 y $2 el mixto. Digo, sí, se avanza ese bolón. Bueno, ahí está. Más el verde. Queremos verla majar el verde. Vamos a majarlo. Qué bonito que se ponga guantecito, ¿no? Aunque los guayaquileños estamos acostumbrados a que se lo maje, a que se mueve el verde sin guante, le cuento. Ya, vamos a ver. Le ponemos un poco de agua para que suavice y no lleve tanto aceite. Siga viendo. ¿Y ahí? Le echamos un poco de aceite. ¿Usted, y cuál es su participación aquí con el bolón también? Ayudante. ¿Usted es ayudante? Sí. Luego, póngale el chicharrón y el queso, queremos ver. ¿Pone? Chicharrón, queso. Este es un mixto. Pues si está fresco ese chicharrón. Claro. Yo tengo que ver si está fresco, pero tengo que. Necesitamos todo. Este es el mixto. Pone la suela. ¿Cuánto cuesta ese bolón? $2. Ah, porque es grande. Sí. Ahora el pequeño es este de aquí, que viene de chicharrón. ¿Con qué puedo combinar ese boloncito aquí en su puesto? ¿Con bistec o con huevos? Cafecito. Café, té. Muchas gracias. Este es el bolón. Listo. Que le vaya bien. Acá mi amiga está ubicada frente a la delegación electoral del Guayas. ¿Qué pasó por acá? Bueno, no todo es bueno, lamentablemente, porque los delincuentes también esta madrugada, mientras hacían de las suyas, protagonizaron una persecución con cruce de disparos y un accidente de tránsito. Hasta este lugar llegaron ellos. Eran cuatro sujetos a bordo de un taxi amarillo con el cual buscaban no llamar la atención de la policía. Sin embargo, los uniformados, en base a su experticia, lograron identificar su presencia, por lo que les pidieron que se detuvieran mientras circulaban por el sector de Sauces, en el norte de Guayaquil, y ellos, al contrario, intentaron huir y se formó esta persecución a lo largo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta este sitio. Se los acusa de cometer secuestros, robos y asaltos. Aparentemente se disponían a secuestrar a una persona en una de las urbanizaciones de Vía San Borondón. Es la información que manejaba la policía y que la dio a conocer de forma extraoficial. Cuatro sujetos detenidos. Al momento de la captura no se les encontró el arma de fuego con la que dispararon en reiteradas ocasiones contra los policías, que afortunadamente resultaron ilesos. Más adelante, la institución del orden va a dar a conocer los detalles, a ver si de repente
tienen antecedentes penales estos sujetos, si se logró encontrar alguna evidencia más, si tenían boleta de captura, si son extranjeros, si son ecuatorianos y otros detalles más. Ese reporte, querida Alison, Roselena y amables amigos, recuerden, acá en la Tarazana la energía eléctrica se va a las 11 de la mañana, regresa a las 2 de la tarde, no solo acá, también en la Kennedy, en la FAE y en Albatros. Buenos días.